Y vamos a ponerles imágenes de cómo los venezolanos están tomando el país. Son imágenes que, lógicamente, se están moviendo por todo el mundo. Vamos a verlo. Y, lógicamente, la señora Corina Machado y el Mundo González pues han hablado del fraude masivo. Dice, fraude masivo en Venezuela. El 73,25% de las actas confirma la victoria de Edmundo González por 4 millones de votos de ventaja. Señor Pardo, esto ya, claro, es increíble, ¿no? O sea, no es que se haya ganado las elecciones, sino que directamente esta gente le ha votado solo el 20%, está dando un golpe de Estado sobre el golpe de Estado constante que está dando esta gente, ¿no? Claro, habría que ver aquí, que me parece fundamental, cuál es la posición de Estados Unidos. A través de sus empresas mantienen a Maduro. A través de sus multinacionales mantienen a Maduro. Entonces, lo que acaba de decir el diplomático, sin entrar en la violencia, pero con firmeza, lo que habría que hacer es rodear el Palacio de Miraflores y decirle, o te largas o entramos. Ya está. Es que no hay otra solución. Porque llevan 20 años sufriendo al, yo no diría ni comunismo, o sea, es que eso es peor, vamos, eso es un comunismo, socialismo, yo qué sé. Es decir, eso ya es la perversión humana, las cárceles que tienen, los servicios de seguridad, el SEBIN, etc. Pues es el momento de ser firmes. Si la oposición venezolana vuelve a ceder nuevamente en la firmeza de su posición, el régimen les comerá. Les comerá como comió a Leopoldo, a Guaidó y a todos. Entonces es el momento de que tienen que apretar. Y lo que tienen que hacer, que en estas manifestaciones yo siempre he hecho mucho de en falta, váyanse ustedes al Palacio de Miraflores, donde está el presidente de Venezuela. Es ahí donde ustedes tienen que ir. Es ahí donde ustedes tienen que reclamar la democracia. Es el momento de ser firmes, sin violencia, pero decirle que no. Y si no lo hacen, volverán a perder nuevamente. En este momento yo creo que Venezuela se juega muchísimo, pero lo que más importante es el pueblo venezolano, ¿no? El pueblo venezolano, repito, no debe ceder, debe continuar en la lucha. No es momento de ceder, nunca hay que ceder contra la izquierda ni contra gente como Maduro, ¿no? En este momento no solamente es Venezuela, es el resto del mundo también la que le estamos mirando, ¿no? Con lo cual el ejemplo que puede dar Venezuela en este momento de cara a otra mucha gente es muy importante. En este momento María Corina Machado lo que tiene que hacer es llamar a la movilización constante de la gente y evidentemente tomar la calle. Desde la calle se pueden realizar las cosas. Desde la calle, tomando la calle y evidenciando la falta de apoyo popular de Maduro, es el principal argumento que va a tener que emplear la oposición directamente, porque no tiene otro, porque no tiene absolutamente otro, porque no tiene otra posibilidad. Además, están metidos en un callejón sin salida, porque sin la calle en este momento, que es el principal altavoz y en definitiva los medios internacionales que le puedan apoyar, la lucha estaría perdida, ¿no? Pero representa una lucha de todos, absolutamente de todos, de Europa y de incluso, me atrevería a decir, hasta de Norteamérica, frente al avasallamiento comunista en todos estos países, ¿no? Y lo que definitivamente se está jugando aquí son los derechos y libertades fundamentales de las personas, y contra eso no se puede ir. La nación, repetía, es el individuo es la nación. No se puede acabar con los derechos y libertades fundamentales de las personas. Señor Pérez, estamos hablando de que por primera vez Maduro está en una situación límite. Es verdad que ha pasado otras, pero no como esta. Si verdaderamente ya hay policías y militares que se están uniendo al pueblo, si eso empieza a ser de forma generalizada, Maduro tendría que hacer las maletas o podría aguantar ahí a toda costa e intentar ir al conflicto civil. Yo entiendo que sí, porque el conflicto civil hace unos años era posible, cada vez es menos posible en el sentido que internacionalmente no es tolerable. No es tolerable por lo menos en el contexto hispanoamericano. Entonces,
por mucho que quieran aguantar, porque claro, todos los funcionarios, la policía, el ejército, hay una parte que sabe que si cae Maduro van a hacer justicia con ellos. Bien, entonces esa parte va a aguantar hasta el final, pero no creo que aguante hasta la contienda civil descarada, porque eso no sería tolerable por nadie y tendrían que intervenir. Entonces él tiene más sencillo el huir al extranjero, llevarse, bueno, pues una fortuna que le permita una retirada feliz, él y muchos, porque cuando se producen estas cosas no va a ser él, va a haber muchos altos cargos del ejército, de la policía, que van a tener que salir de Venezuela, porque es que si no les van a juzgar, les van a condenar, y la sociedad, los venezolanos en la calle no están dispuestos a seguir aguantándoles más tiempo.